¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Señores, ¿qué lo que, mi gente? Esto es Marlon Reacciona. Una reacción en este canal no puede faltar. Y hoy vamos a reaccionar a la canción que es... ni siquiera una canción. Realmente es de que... como... no sé ni cómo se llama esa vaina, pero... Residente. Residente y el cura. Vamos a escuchar lo que es eso. Vamos a dar la prestar atención de una vez. Pero antes de... vamos a mencionar a la persona que me comentaron en mi canal... de Marlon Reacciona, señores. Vamos a darle charabo a esa gente. Vamos a poner de cenuro. Señores, esta reacción viene siendo de dos partes. Voy a hacer esta que dura 6 minutos y voy a hacer la parte de la canción de él. O sea que si tú estás viendo esto, mira la otra. Si tú estás viendo la otra, mira esta. Ya tú sabes, déjame ver los comentarios que la gente está activo comentando aquí. 1, 2, actívate. 1, 2, actívate. 1, 2, actívate. Suscríbete, dale like, comenta. Espera, mira que está cargando. No es mío, no es bobo mío, ve. Que está cargando. El internet mío es barato. Vamos a ver. Ok, aquí me escribió Isaac Myers. Pile fueguito. Isaac Myers también súper pegado a la música de La Pálida de Papa Taiga. Aquí me dice Saúl Batista. El mono es la nota que le da después de consumir sustancia prohibida. Ya entendí. El que quiere entender también vaya para esa reacción de La Pálida. Aquí dice un nombre rarísimo, real, nunca feca. Se llama Jehan David. Aquí dice HC Film. 6358, esos menores serán la para del movimiento. Yo también lo creo. Dani y Ten, el Baby R. Por aquí estoy comentando a la gente. Digo, dando de su charao a la gente que me están comentando. Dice Reni Oficial, esos menores serán internacionales. Yo también lo creo que van a ser internacionales. Den, Dani y Ten. Y aquí dice uno más, Isaac Mayer también dice, reacciona a la música de Braulio Focón, Perico, Talco, Dura. Esa está dura también, vamos a reaccionarla. Pero vamos ahora con lo que es Residente y el Cura. Vamos a ver allá. Vamos allá, vamos allá. Ay, está haciendo la representación de una iglesia aquí. Por allá atrás llega Residente, si lo ven ahí. Está caminando, el padre se está comiendo la vaina que le da a la gente. No sé cómo se llama eso tampoco, la Frito-Lay. El vino, se le está dando su trago. Eso es un padre corrupto. Padre Javier. Padre Javier. Padre Javier. Esto es lo que le da, esto es lo que le da como ese como esa gana de ver una tiradera de Residente, que él le mete mucho empeño en la cosa que él hace, sea tiradera o no sea tiradera. Todavía no he escuchado, he escuchado muchos rumores de las canciones, lo estoy haciendo un poquito tarde, pero como quiera, no sé de a qué me voy a topar cuando yo escuche las reacciones, las canciones, lo que sea. Esta es la introducción. ¿Qué te trae por aquí, hijo? ¿Qué te trae por aquí? Nada, quería contarte algo. Residente quiere contarle algo al padre. Se quiere confesar. No. ¿Y a las enfermedades? Tampoco. Por lo menos ya no planeas lanzarte desde un piso 25, ¿no? Muy astuta la idea de este tigre. Él está dando ahí como sus debilidades de lo que otra gente le puede tirar a él. Él está diciendo lo mismo malo que él tiene. Ya le tiene miedo a los aviones. Le está preguntando el padre, pero obviamente ese guión lo escribió Residente. Que si le tiene miedo, si ya le perdió el miedo a la muerte, y que si todavía se quiere tirar de un piso 25. O sea, que él todavía tiene esos pensamientos ahí. Todo va a salir bien. Vamos a ver. ¿Sigues haciendo las orgías grupales estas? ¡Oche, ahora! El padre le pregunta que si sigue haciendo las orgías grupales. Y Residente le dice, a veces. Se mama. A mí me gustaría, ¿sabes? Pero... lo que me gusta es que tú es modo película. Bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te puedo ayudar? Habla, Residente, bueno, habla. Ah, yo escribí una tiradera desde octubre del año pasado y nunca me respondieron y pues no pasó nada. Perdóname, que es una tiradera. ¿Qué tiradera es esa? Que le... vamos a beber algo, vamos a beber algo. Residente. Residente. Espérate, YouTube. Vamos a ver el canal de Residente, a ver algo. A ver cuál canción fue que él hizo en octubre, la tiradera. Residente. Vamos a ver. Yo voy a entrar al canal de él y voy a buscar lo de octubre, del año pasado, supuestamente dice él. Videos. Aquí va video, aquí dice, vamos para abajo, hace 4 años, hace 3 años,
Aquí hace dos años. Esto fue hace un año. Bueno, entre la que puede estar de tiradera, supuestamente que él dice, son estas que dice de 2 años. Que viene siendo Muerte en Hawái, yo te quiero a ti, Charla con Aldi Vico es otra cosa, This is not America. Yo creo que seguro fue esa la o esta que dice Cosquillita, que fue hace 10 meses. Puede ser que la canción que él dice fue esa, que fue la primera tiradera que él dice. Cosquillita, porque tiene el flow así. Vamos a dejarla ahí en Q para ver qué es lo que es. Ya era. Sí, tiradera. Tiradera. Tiraera. Que sí, coño. Lo he entendido. Una tiradera. Él le está explicando al padre que no sabe. Las dinámicas establecidas dentro del género. ¿El género? Femenino, masculino. El género urbano. Estoy hablando de música. Coño, qué movie. Eso no es música, ¿eh? Oh, shit. Eso es lo que piensa Residente, que eso no es música. Él dice que el reggaetón realmente no es música. Eso es lo que él piensa. Y él lo repitió ahí, chequéate. Género urbano, estoy hablando de música. Eso no es música. Eso no es música, ¿eh? ¿Viste? Ya, ese tipo un caballo. Continúa. Nada, para mí las tiraderas son como una forma de desahogo en donde uno utiliza las herramientas que uno tiene como escritor para sorprender a su contrincante. ¿Cómo contrincante? O sea, si supuestamente estás haciendo música, ¿no? Porque te enfrentas con otra persona que es un supuesto músico, no entiendo. Tienes razón. Si sos supuestamente cantante, ¿por qué tú tienes que enfrentarte a otros artistas haciendo tiradera como si fueran boxeadores? Él tiene razón en esa parte. Pero así nació el hip hop, así nació el rap. Porque ellos empezaron. Oye, di que ellos empezaron. Mira, hace un rato viniendo de camino a la iglesia, me salió un perro ladrando. ¿Qué te crees que hizo? ¿Que me eché a ladrar también? No. Esto de la... Está buena esa. Tiradera, esto es una tontería, ¿eh? No me extraña que te quedaras calvo. Es que ya no te diviertes. Pero a mí me divierten porque... Son como un desafío, el intentar escribir una línea, un verso y un punchline consecutivamente hasta construir una canción manteniendo una narrativa y manteniendo una rima consonante es un desafío. Él está explicando un poquito ahí que se siente heavy haciendo tiradera por la competición, ¿me entiendes? Que él está diciendo que es una mierda, pero se siente heavy por la competición, porque hay mucha competitividad, que se tiran los punchlines. Que se habla de esto, de aquello, ¿tú entiendes? Da un chip para atrás para que ustedes sigan escuchando. Una narrativa y manteniendo una rima consonante es un desafío y los desafíos me divierten. Vamos, perdona, pero a mí es que yo no sé lo que es un punchline y que tampoco hace falta que me lo expliques porque no hace falta. Parece una tontería. Una mierda. Vamos a ver. René. Vamos a ver qué dice el padre. ¿Tú cuántos años tienes ya, hijo? ¿50 y...? 45. 45 años. Da igual. Las bolas se te pegan a los mulos ya con el calor, como a todos los viejos. Que las bolas estén en los mulos, eso no es un problema. El problema es que tú estás viviendo en un mundo infantil. Y eres un viejo, hijo. Esto de la tiradera, esto es una rabieta para ver quién tiene la polla más larga. ¿Sí o no? Buena. Buenísima. Tú me vienes ahora a mí a contar lo que es un desafío. Hay mucho razonamiento en este pequeño video que está aquí. A lo mejor este pequeño video que está aquí va a ser mucho más, como vamos a decir, impactante que la misma tiradera. Porque hacer hablado y a tener mucha lógica, puede ser que esto que está aquí sea más comprendible de lo que él mismo va a decir en la canción. Muchos de ustedes la escucharon ya, pero vamos a reaccionar a eso también. ¿Tú sabes lo que es un desafío? Estar aquí todo el día, sentado. En este banquito, aguantando los lamentos de las personas que vienen a que yo les perdone los pecados. ¿Tú te crees que hay niños que vienen a pedirme perdón porque han robado un caramelo? Venga, hombre, por mí, como si robas 40. Pues no me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. Tú y yo tenemos confianza ya. Así que puedes decirme lo que quieras.
Vamos a ver qué tiene que decir. Querido. No me creo que sea por esa gilipollez. ¿Qué tú vas a decir, Cocuyuela? Dije Cocuyuela, Dios. Residente, no, dime. No, es que escribí una tiradera y hostia, no la he puta, sacado. Oye. Oye. Virgen del Pilar. Dame sabiduría para entenderlo. Quítate eso. Quítate eso. Güey, el calvo. Oh, se le pasó la gorra. Mátalos a todos. Qué duro. Conviértelos en polvo. ¡Guau! Haz pasar por los 9 círculos del infierno. Que tus letras convertidas en fuego dejen a Dante como si fuera un gilipollas. Y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre para que se mueran dos veces. Diablo, bro, es que esto está de película. Eso es lo que me gusta de Residente, la producción que él lleva. Eso es lo que realmente me gusta de él. Ni siquiera tanto la letra, es la producción que él lleva en cada video, en cada corte que hace, cualquier disparate que él hace. Es un disparate que tiene calidad, realmente. La R. ¡Vamos allá! ¡Bam! ¡Bam! ¡Taquillao! 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 ¡Mini, mini, 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 mini! Pariguayo viejo, vamos a escuchar tu reacción ahora, que diga. La reacción la hago yo, Dios mío, vamos a escuchar tu canción, vamos a reaccionar a eso. Señores, quédense ahí, vamos a escuchar esa reacción de él, la vamos a hacer. Después que hagamos las dos reacciones, la reacción de esta que está aquí, bajo y batería. Después vamos a hacer la reacción de Cosculluela, que creo que tiró dos, si no me equivoco. Y después vamos a escuchar esta de último, para ver lo que estaba diciendo, que le escribió una tiradera de octubre pasado, que esto, que aquello. Vamos a escuchar todo lo que tiene que decir. En esta vaina que se llama Baja Batería. Tiene 7 millones en 8 días. Me sofoqué, loco, ya. Mi gente. ¡Vengan para el próximo!